sin subtítulos. Bueno, tenemos una entrevista, pero antes de la entrevista queremos mencionar la noticia del casi vendría a ser del año, que fue la sentencia por el juicio de Mariano Ferreira. Tenía acá exactamente cuánto les habían dado, disculpen, les quiero decir. 15 años a Pedraza. 15 años a Pedraza y 18 años a Favale. A Favale, exactamente. Favale, el autor material del crimen de Mariano. Pedraza, el autor intelectual, que hay un tuit muy bueno de Berkovich, no sé si ustedes lo siguen, es muy bueno. Ale Berkovich. Alejandro Berkovich dice: 5 armas con permiso tenía José Pedraza en el piso de un palo verde en Puerto Madero, desde donde dio la orden de tirar contra los tercerizados. Así que eso resume un poco. Y la gente que, bueno, una se queja, otra dice que al menos no hay impunidad. Así que, bueno, por lo menos hubo algo de justicia para Mariano. Y bueno, vamos con la entrevista que tenemos. Hubo una nueva revolución del instituto de. Resolución, no revolución. Dije revolución. Sí, sonó muy fuerte, o sea, la realidad es revolución. Una nueva resolución del Inca en la que se limita la cantidad de proyectos documentales digitales a ser evaluados. A ser evaluados, algo que había logrado, digamos, que se había logrado hace un par de años. En 2007, sí. Sí, y uno, esto es una cosa que me dijo un profesor, que uno no trata siempre de pelear por los proyectos, sino de ganar espacio. No hay que. La cosa es ganar espacio. Y para eso tenemos a Hernán Vasco Martín, que es el presidente de DOCA, una de las asociaciones de documentalistas argentinos. Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Yo te hago una pregunta para explicárselo un poco a la gente. ¿En qué nos afecta esto, por ejemplo, a una persona común? ¿En qué le puede llegar a afectar? Bueno, nosotros creemos que el documental es muy importante para el conjunto de la sociedad, porque hay un famoso cineasta que decía que un país sin documentales es como un país sin álbum de fotos. Bien. ¿Me esperas un segundito? Sí, sí, claro. Sí, cómo no. Bueno, mientras contamos que parece que va a haber. Perdón, que estaba con mi hijo acá y me estaba reclamando. No, todo bien. Esto de los comités, después. Perdón, no te queríamos interrumpir. Si puedes explicar un poco, comité de visualización, que parece. Sí. Mira, nosotros hace 5 años, 6 años más o menos, vimos una lucha muy grande, los documentalistas, porque en ese momento el Instituto de Cine no financiaba ningún tipo de documental realizado en digital, y mucho menos de bajo presupuesto, y aparte, los realizadores sin experiencia o sin poder comprobar que tenían películas estrenadas en cine, no podían concursar por los recursos. Se dio una lucha muy grande y se instauró lo que se conoce como la quinta vía o vía digital, que permite justamente que realizadores sin experiencia puedan concursar por los fondos que el Instituto de Cine destina para la promoción de la actividad. Esta régimen estuvo vigente durante estos últimos 5 años y medio, con muy grandes resultados, porque se produjeron alrededor de 50 documentales al año y se presentaron más de 1.200 proyectos en estos comités de documental, comités que estaban conformados, también producto de esa lucha, por representantes de cada una de las asociaciones de directores de documental que hay en Argentina, que somos 6. Bien. Eran comités de 6 personas y tenía un representante de cada asociación. La resolución que aprueba ahora el INCA tira por tierra con todo esto. Es la resolución 982, que nosotros estamos reclamando la. ¿Se sabe por qué? Perdón que te interrumpa, pero ¿se sabe por qué? ¿Por qué de un día para el otro decidieron, no, esto no va más, o ponemos un comité nuevo para evaluar? Bueno, eso lo tendrá que explicar Mazur. Ella da sus razones. Nosotros no coincidimos con las razones que ella da, sobre todo analizando la resolución. La resolución tiene un claro contenido de regimentar qué es lo que se aprueba y lo que no se aprueba. ¿Y vos crees que tiene que ver algo con la actualización, por ejemplo, que nosotros decimos que es una especie de comité de censura? Sí. Porque es un comité encargado de chequear que la película final coincida con el guion original. Eso es muy difícil. Es prácticamente imposible en el documental, porque todos los documentales a lo largo de 2 años o más que lleva su producción, el guión es absolutamente tentativo y luego uno se encuentra con una realidad que probablemente ni la que pensaba, o la realidad cambia y la película cambia. Entonces la interpretación sobre la coincidencia o no con el guión queda en manos de ese comité, y el problema es que esos comités nuevos que crea el instituto
ya no están conformados por representantes de las asociaciones de documentales, sino que quedan en manos o de la decisión de la presidenta del instituto o de un consejo asesor que está dominado mayormente por los sectores más concentrados de la industria y por el propio Estado a través de 5 secretarios de Cultura y la propia presidenta del INDA que forma parte del consejo asesor. Okay. Y además, sí, esta nueva resolución coloca cupos. Cada comité, que va a durar 4 meses en su función, va a poder evaluar un máximo de 40 proyectos. Y se estaban presentando alrededor de 200, 300 proyectos al año. Con lo cual, se va a producir, de hecho, una reducción de la cantidad de proyectos aprobados. Okay. Entonces, bueno, todo esto es lo que nosotros estamos rechazando. La resolución también coloca un arancel. Ustedes, pero que quiere presentar su proyecto. Bien, o sea, hay que pagar para presentar un proyecto. Exacto, hay que pagar. Ustedes el miércoles estuvieron realizando una protesta frente al instituto. Sí. ¿Y tuvieron alguna respuesta? Una protesta, realmente, muy importante, porque la armamos en 2 días. Bien. Porque aparte de esta resolución, nosotros nos enteramos casi por boletín oficial, porque en el propio INCA nos negaban la existencia de la resolución. En 2 días se produjo una movilización de 200 realizadores documentales en la puerta del instituto, algo inédito porque ya lo habíamos hecho en el año 2006 cuando peleamos por este régimen, pero que era una idea del rechazo generalizado que desató la medida. Claro. En el conjunto de las asociaciones, incluso en las asociaciones de las provincias, que obviamente no se han podido movilizar acá, pero también están movilizadas para ver cómo podemos hacer para derogar esta resolución. Bueno, estamos con Hernán Vasco Martín, presidente de la Asociación de Documentales DOCA. Te agradecemos y vamos a estar siguiendo el tema y ver cómo avanza, si se termina de aprobar o si hay una discusión realmente a ver qué pasó sobre el tema. Bueno, bárbaro, gracias. Hasta luego, gracias, muchas gracias. Sin subtítulos. En tu idioma.